Buenos días, mi nombre es Yenneya Rue, vivo en Santiago de Cuba y soy una de las afectadas por la nueva medida que está tomando la aerolínea Wingo. En el mes de abril, específicamente el 3 de abril, yo realicé a través de una agencia una reserva de boleto para volar desde La Habana hasta el aeropuerto El Dorado, Bogotá. En el momento que se hizo la compra del boleto, nos cercioramos de que no existía el requisito de visa de ningún tipo para hacer tránsito aeroportuario por dicho aeropuerto. Mi vuelo es el día 18 de julio y estoy como miles de cubanos en esta situación tan lamentable que me siento estafada y engañada por la aerolínea Wingo, puesto que en el momento que hizo la venta de sus boletos, que fueron miles de boletos, no pedía este requisito y de un día para otro, de buenas a primeras, ha empezado a pedir un visado, violando incluso las leyes consulares, puesto que nosotros los cubanos estamos amparados por el decreto 3717, que plantea que los ciudadanos cubanos no necesitan visa para hacer tránsito aeroportuario por el territorio de Colombia, ya que nuestra permanencia en el aeropuerto es de menos de 24 horas. Así se ha pronunciado el consulado, así está establecido en las leyes de colombianas, pero aún así la aerolínea Wingo insiste en exigirnos una visa que no nos van a dar porque no cumplimos con este requisito para abordar sus aeronaves. Yo exijo a la aerolínea Wingo que respete los boletos que ya vendió con tanto tiempo de antelación, donde no pedía este requisito, que respete esos boletos, que nos deje abordar las naves en nuestras fechas previstas y que respete al cubano que está cansado ya de tanta falta de respeto.